Bueno, y sobre todo esto, tu carrera profesional como cantante, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia, las anécdotas que tú has tenido? Bueno, yo he tenido muchas anécdotas positivas, bueno, así como también como momentos así como de incertidumbre. Pero bueno, una digamos, de las cosas que me pareció y dije, ¡verdad, qué bacano! Fue el día que conocí a Carlos Vives, estaba en Bogotá, una invitación que me hizo el Ministerio de Cultura a un foro con la revista Shock. Carlos Vives era uno de los panelistas. Bueno, al final, pues como Samario, pues, obviamente, y incluso yo canto música de Carlos Vives también cuando me presento con mi banda. Yo me le acerco, hola Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Brian, le regalo un CD. Me dice, no, pero si ya yo te conozco a ti. Y yo dice, pero sí, ¿cómo? Él me dijo, no, de que él se mantiene por lo menos atento a través de las redes sociales, del Facebook, de qué está pasando, que de esa manera conoció de mí. Y cuando él voltea el CD y me dice, bueno, ¿y con quién estás trabajando en la parte musical? Entonces yo le dije, no, con William Salcedo, el mejor de Santa Marta. Yo también he trabajado con él. Y de ahí comenzamos a hacer como una, no puedo decir amistad, pero por lo menos a identificarnos más. Luego, el año pasado, en diciembre, en el estadio de béisbol, que no sé si recuerdas, se hizo el Inviernotón, donde recogimos 80 toneladas de alimentos. Carlos Vives fue, y en todas las entrevistas, porque me consta, porque o sea, yo estaba ahí detrás, que decía, no, en la transmisión por Telecaribe, por los canales privados, él decía, no, vamos a estar en el concierto artistas como Brian, como Pueblo Samario, ¿qué tal? Y en todas siempre mencionaba, y estando en la tarima también, y se acercó y me dijo, hola Brian, ¿cómo estás? Gusto de verte. Y eso para mí ha sido como una experiencia muy motivante, porque uno pensaría que estos personajes, ¿cómo van a conocer de ti si tú apenas estás, digamos, como comenzando a gatear en esto de la música y ellos ya han tenido un recorrido por todo el mundo? Y me pareció como de las cosas más bonitas que me han pasado. Es un elemento de apoyo para continuar en esta vida profesional que es bastante dura y difícil, ¿no? Claro, tú te imaginas lo que es que tú, por lo menos el día de mañana, te llegas a entrevistar con Yamida Amado, con Juan Gosain, y digo, oye, yo conozco tu trabajo periodístico. O sea, eso no te haría sentir, digamos, carajo, lo estoy haciendo bien. Entonces yo pienso, en ese momento dije, bueno, algo debo estar haciendo bien para que por lo menos él conozca lo que estoy haciendo. Bueno, desde el lindo, hermoso Parque de los Novios, Parques Santander, aquí en la ciudad de Santa Marta, con esta interesante figura, artista, Samario, Brian. Brian, háblanos ahora sí de tu proyecto musical. ¿Cuál es el estilo tuyo? Bueno, mi música está, digamos, en el género pop. El género pop es la música con la que yo definitivamente siento que me conecto por lo extremadamente versátil que es el pop. El pop permite que tú lo fusiones con toda clase de música como el rock, como los instrumentos, como los elementos latinos, como el folclore y con la música del mundo. Yo pienso que mi música es una combinación de todos estos elementos porque yo me crié, digamos, me levanté escuchando siempre música de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y toda esta música, digamos, los boleros y las grandes baladas, digamos, de antaño, pero al mismo tiempo también viví la onda, digamos, del rock en español, en cabeza, digamos, de Soda Stereo, de Maná, Los Prisioneros y otros grupos, digamos, que de Argentina, Chile y de México impactaron fuertemente en Colombia. Entonces yo pienso que fue como una combinación de las dos, pero en la medida que he ido creciendo, otros elementos también han ido haciendo, digamos, como mella incorporándose en mi estilo, como ha sido con los elementos electrónicos y también el folclore de Colombia, que últimamente, digamos, la juventud musical ha venido dándole fuertemente a esto. Y yo he tratado, en la medida de lo posible, de ir combinando todo esto, porque también quiero, digamos, decir de que la carrera musical no es una carrera, digamos, ni fácil, desde un sentido, digamos, de vista del esfuerzo ni de lo económico. Y mucha gente a veces dice, ah, pero como si fuera algo, digamos, relativamente sencillo, y realmente no lo es. Bueno, los artistas tienden a cantarle básicamente al amor, a las situaciones, ¿verdad? Tu música, tu letra, ¿de qué trata? Bueno, yo también le canto eso, pero mira, el año pasado tuve la oportunidad de hacer la canción de las Fiestas del Mar. Me asocié con otros amigos para escribirla, y es una canción que, por ejemplo, habla de Santa Marta, y dice, por lo menos, habla de nuestras bellezas naturales, como arena blanca, mar azul, la brisa, palmeras, gaviotas y tú. El sol nos abraza mientras los dos nos amamos. Tayrona, Chengue, Pleno Mar, Guaira, Carrodadero y Cañaveral. El mar más hermoso del mundo está en Santa Marta. Pues también le canto a mi ciudad o le canto a mi madre. Yo, por ejemplo, dicen por ahí que no hay amor más grande que el de una madre, que basta con mirar a sus ojos para saber que es verdad. Y dicen por ahí que no hay amor más sincero que el de una madre, que basta con mirar de lejos para saber que ella es la voz del cielo. También le canto a Dios, por ejemplo, canciones también a la amistad, canciones al amor, al desamor. Hay tantas formas de ¿Cómo le cantar. cantas a Dios? Bueno, por lo menos, bueno,
tengo canciones propias, pero hay una que en este último momento me ha impactado mucho y la canto casi que en todas las presentaciones últimas que he tenido en los últimos en estos meses, una canción de Danilo Montero que se llama Eres Todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Y cuando estás en estos conciertos, los fans, tus seguidores, ¿qué te piden? Bueno, fíjate, ayer tuve una experiencia muy bonita en Ciénaga. Ayer estuve invitado por una emisora y yo decía, bueno, pero en Ciénaga también, ¿quién va a conocer a Brian? A lo sumo me conocerán, será en Santa Marta. Y que va, fíjate que fui a la emisora y encontré un grupo como de 14 muchachas de un colegio que se llama el Virginia Gómez. Aprovecho, si esto lo ven en Ciénaga, al colegio Virginia Gómez para mandarle un saludo. Qué bacano que han estado en esta emisora. Me hicieron sentir realmente muy importante y tengo como, ahí en el maletín tengo como 15 cartas que me mandaron las chicas felicitándome. Yo les llevé CDs y toda la cosa y pasamos un rato chévere. De ahí apoyamos una actividad de la Cruz Roja. Y nada, pues yo sí he notado que en el público femenino, como no sé si tú has tenido la oportunidad de verme en una tarima, a mí me gusta mucho no solamente pararme ahí a cantar, y no, porque yo digo que para transmitir está todo el cuerpo, no solamente la voz. Entonces, pues me gusta mucho siempre, digamos, como bailar, es, digamos, estar como en movimiento, y pues las muchachas se conectan mucho con eso, ¿sabes? Entonces me decía, no, que bailara, que me moviera un rato, y ahí recochamos un ratico ahí en la Plaza del Centenario en Ciénaga un rato. Sobre los proyectos, las grabaciones, los videos, ¿qué tienes? Bueno, en este momento estoy en la fase de postproducción de mi nuevo video musical, que fue el que me gané con el concurso, digamos, con esta multinacional que les mencionaba hace un rato. El video lo vamos a estrenar el otro mes, con el favor de Dios, aquí en Santa Marta, aun cuando fue un premio a nivel nacional, pero hay un compromiso por parte de esta multinacional de resaltar que, como yo soy samario y, digamos, de la ciudad de extracción del ganador fue Santa Marta, hacer un concierto, digamos, de un gran formato de carácter gratuito aquí en Santa Marta. Probablemente lo hagamos en este hermoso parque, como tú has indicado, en el Parque de los Novios, es, digamos, como el plan A inicialmente. Este es uno de los proyectos, pero mi proyecto macro para el 2011 es la grabación, la consolidación de mi primer material musical estilo CD con unas 10 o 12 canciones. Esa es la meta. Tú tienes de pronto algunos compositores, canciones tuyas también. ¿Quiénes son tus invitados acá para estos temas? Bueno, en principio, porque bueno, apenas llevo como un 40%, digamos, del 100% de la meta, ya voy como un nivel del 40% acercándome al 50% de mi meta. Inicialmente, como yo soy cantautor, es lo que intentaré, digamos, resaltar y explotar en este primer material, porque también este asunto de las colaboraciones pienso que se van dando como con el tiempo, en la medida, digamos, que el reconocimiento toca tu vida. No descarto que, ojalá, si Dios lo permite, se puedan dar cosas con artistas de pronto de un mayor nivel y trayectoria que yo. Sería deseable para mí, pero por lo pronto estoy trabajando es con mis canciones. He escrito alrededor de 70 canciones para eso, y hicimos una primera preselección como unas 20 canciones, las que a nuestro juicio, cuando digo nuestro, digamos, de los productores con los que estoy trabajando, y quiero resaltar que todos son samarios, en cabeza de William Salcedo Cuau, que es uno de los grandes productores, por no decir que el mejor, sin ofender a los demás que existan en Santa Marta. Ha trabajado con artistas como Cristian Castro, Charly Sa, Jorge Celedón, Alejandro Palacio, y tanto talento a nivel, digamos, del mundo. Contamos también con Virgilio Rodríguez, quien es un ingeniero que mezcló y ha trabajado en la producción de los álbumes de Pueblo Samario, que es una de las agrupaciones destacadas también de Santa Marta. Tenemos a Jorge Férez también, que es uno de los productores, el productor de un grupo también muy reconocido en Santa Marta y en la costa, que se llama The Clan Family. Y también tenemos un proyecto en cocción musical con DJ Buxy, que es el productor de J Balvin. Entonces, con estos cuatro productores en diferentes momentos y estancias de la, digamos, del proceso musical, me he estado reuniendo y haciendo creaciones que aspiro que así sea el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ya den luz en este primer álbum musical. Bueno, con 70 composiciones musicales, tienes allí como para por lo menos 5 o 6 producciones musicales, ¿no? Bueno, uno creería que es así, pero fíjate de que uno también debe ser honesto y no todas las canciones son buenas, así como no toda la crónica que tú escribes ni todas tus presentaciones te satisfacen o te llenan. Así también son las canciones. Hay algunas canciones que uno piensa que tienen como más proyección o que pueden impactar a más gente al mismo tiempo, como hay otras canciones que de pronto dices, yo escribí esto, tan tonto. Pero bueno, para eso está la preselección de esas, digamos, tratamos de elegir un número más pequeño por cuestiones de presupuesto, porque grabar, digamos, un álbum, ahí sea con 10 canciones, implica un costo elevado.
por lo menos manteniendo un cierto nivel de calidad. Entonces, pienso que ojalá que esta preselección que se hizo hayan quedado las mejores. Si en el camino, como me está pasando en este momento, llegara a consolidarme un proyecto con otros artistas, digamos, de composición o de dúo, pues no los descarto. ¿Tú crees que eres una persona afortunada? Bueno, yo digo que me he venido preparando. Me he venido preparando durante todos estos años para cuando me llegue la oportunidad en grande, no quedar inferior a ese reto. Me vengo preparando, pues bueno, tomando clases de canto, he sigo escribiendo canciones, en las presentaciones sigo dando, como el primer día que monté y sentí con esa adrenalina, sigo sintiéndola aún hoy en día y me parece muy bacano, aun cuando yo siento que tampoco he hecho nada. Porque si yo salgo de Santa Marta, como me ha pasado otras veces, yo digo, bueno, ¿quién me va a aplaudir cuando yo vaya a una ciudad como Bogotá, Cali, Medellín? Y ya me han pasado experiencias así de ese estilo. Pero yo pienso que esa preparación es la que te permite transmitir una energía donde quiera que tú vayas, a pesar que no te conozcan. Como me acaba de pasar en Cali. En Cali yo hice el estreno de una canción que ni siquiera aquí en Santa Marta había cantado. Y mi mamá me decía, bueno, Brian, no te preocupes, que por lo menos así sea yo sola, yo aquí te aplaudo, tú mírame a mí, yo te aplaudo. Porque mi mamá ha sido como mi cómplice en todo este proceso. Y mi mamá, si yo voy para Bogotá, para allá se va mi mamá. Si estoy en Medellín, allá está mi mamá acompañándome. Y ese ha sido un pilar, después de Dios, el pilar más importante, por lo menos a nivel terrenal, mi mamá. Entonces, en Cali, bueno, llegó el momento, y con ustedes de Santa Marta, Brian, bueno, salgo yo a mi presentación. No pasaron 20 segundos, Jorge, cuando ya la gente estaba aplaudiendo, brincando, gritando, no sé qué. Y me pareció pues una experiencia muy, también muy bacana. Siempre la presencia de público en tus conciertos. Claro, claro. Ese día tuve la oportunidad de cantar en el Teatro Jorge Isaacs ante 600 personas en Cali que nunca me habían visto. Y desde luego, pues, entonces esto te permite que tú vayas cada vez creciendo más en tu carrera profesional. Claro, de hecho, hoy en día, en mi página de Facebook, yo cuento con más de 6.000 seguidores. Y ni siquiera de Santa Marta, sino de toda Colombia. En cada presentación, bueno, yo he tomado también como estrategia publicitaria que yo uso unas camisas que tienen mi nombre acá, porque a veces la gente no sabe cómo escribirlo. Mi nombre se escribe con B de vaca, y así es que me encuentran en internet. Entonces la gente cree que se escribe como suena, Brian, pero mi nombre se escribe Brian, y es con B de vaca y con I de iglesia. B de vaca, como decimos acá. Sí, como bueno, con V. Bueno, Brian, ¿qué tienes tú que decirle a los que hoy son tus seguidores, los que están contigo y que y desde luego los que se van a sumar? Bueno, a los que ya existen, pues agradecerle enormemente, quiero darle las gracias, porque a través de sus mensajes, aunque no lo crean, con sus mensajes siempre me hacen sentir de que no estoy solo y que no es una locura todo esto, digamos, que yo hago. Porque barro es cuando tú estás, digamos, solo por el mundo y nadie le dice si te gusta o no le gusta lo que tú haces. Pero gracias a ustedes que me envían sus mensajes, que si en algún momento me envían una carta o una oración, una palabra de aliento, me dicen, hey, yo estoy llorando por ti porque todo te vaya bien, como me pasa con mucha frecuencia, yo le doy las gracias porque cada mensaje que me llegue me dicen, les pido a Dios porque te vaya bien, porque te dé salud, porque en las presentaciones. O sea, eso me llena de motivos para seguir adelante. Y les quiero agradecer a través de esta cámara por todo ese apoyo que me han dado durante estos meses y estos años en mi carrera. Y a los que no, y es la primera vez que me ven, pues los invito para que me sigan a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Twitter o de mi página web. Pienso que mi sueño es un sueño sano, no es un sueño egoísta como de pronto a veces sucede con otras clases de sueños. Mi sueño es simplemente desarrollarme y como artista, así como de pronto tú sueñas con ser una modelo, con ser un médico, con ser un policía profesional, pues mi sueño va encaminado en la parte de la música. Pues gracias por esta oportunidad que me das de mantenerte ahí en el televisor sintonizándolo. Ojalá, te invito para que conozcas más de mi carrera y hables a tus amistades, a tu familia sobre mí, y pues también podamos por lo menos desde internet construir una amistad, como también he construido con muchas personas alrededor de Colombia e inclusive de otros países a través del internet. Este es Brian, cantante samario, quien nos acompañó hoy en Enfoque. Desde luego, pues, deseándote, Brian, que tengas muchos éxitos en tu carrera profesional. No, muchas gracias, Jorge, por la oportunidad. Salúdame a Víctor Polo y al hijo por allá, por territorio. Ojalá que pueda ir pronto también al canal para hacer promoción del video. Y bueno, del que ya tengo y del que viene, que bueno, ya lo tiene en el canal. Ojalá, oye, Víctor, échame una mano ahí y ponga a reventar ese video para que me conozcan. Amigos televidentes, muchas gracias y muy pronto con un nuevo invitado aquí en Enfoque. Tertulia presenta.